Bien, y aprovechando el set de Patricia y que mejor la entrevista calentica, estoy con una vieja amiga que nos conocimos hace mucho tiempo haciendo radio, viejos compañeros de entretenimiento para la gente, pero ahora nuevos compañeros de lucha por la democracia en Venezuela, Lilian. Para la gente de Punto de Resistencia, tu mensaje, el mensaje de Leopoldo para, ese, para esos sectores populares que siguen este programa y que están aclamando finalmente la justicia y la libertad de Venezuela. La cámara es tuya. Muchas gracias. Esos sectores populares donde hay redes populares, porque Leopoldo los ha recorrido completos y ha dejado ahí sembrado ese liderazgo, esa fuerza, esa fe que necesitamos tanto en estos momentos. Bajen, así como están luchando, sigan ahí en la calle con nosotros. Sé que muchos barrios han bajado, sé que muchos sectores están activos y hay que seguir resistentes, fuertes. Esto es duro, es fuerte. Estamos viendo la peor etapa, diría yo, que nos ha tocado vivir en Venezuela, donde vivimos injusticias a diario, en donde vivimos con largas colas para comprar comida, no conseguimos pañales para nuestros hijos, no hay ni agua en este momento en Venezuela, en diferentes sectores. Esto no es vida. Estamos hartos y esto se tiene que acabar. Así que desde aquí les mando mi apoyo, les mando mi solidaridad, mi fuerza y mi voz, porque las estoy representando en donde sea, en donde estén, estoy ahí con ustedes. Y vamos a seguir hasta el final y vamos a cambiar a Venezuela muy pronto. Bueno, gracias Lilian. Y recuerden ustedes, señores, la lucha es de todos y el que se cansa pierde.